Los objetos rituales, una importante categoría en la colección del Museo del Palacio Imperial de Beijing, rara vez se muestran al público. En colaboración con el Centro de Arte Guardian, el Museo del Palacio ha organizado una exposición en la que se exhiben más de 100 de esas obras, las cuales ponen de relieve el gran nivel de artesanía de los utensilios imperiales de la dinastía Qing. Estas 113 piezas han sido seleccionadas entre más de 10.000 objetos rituales coleccionados por el Museo del Palacio Imperial de Beijing, también conocido como la Ciudad Prohibida, la que fuera residencia imperial de las dinastías Ming y Qing desde 1420 hasta 1911. Elaborados a partir de ciertos materiales como oro, plata, bronce, hierro, jade y cristal, estos objetos fueron usados para llevar a cabo rituales religiosos. Los objetos rituales expuestos proceden de las salas budistas del Palacio Imperial de la dinastía Qing, pero muchos de ellos fueron usados durante la dinastía precedente, la dinastía Ming. Se consideraba que estos representaban a la máxima autoridad religiosa, dado que fueron utilizados por la familia imperial. Algunos de ellos fueron ofrecidos a los emperadores por parte de líderes religiosos de las regiones tibetana y mongola, y otros fueron fabricados por los talleres imperiales. El budismo tibetano tiene una larga historia y la familia imperial de la dinastía Qing se contaba entre sus devotos. Las reliquias culturales expuestas fueron usadas especialmente durante el reinado del emperador Qianlong, entre 1736 y 1795. En una ocasión, el emperador Qianlong leyó acerca de un par de cuencos budistas hechos a partir de cierta piedra recogida en el templo Kaiyuan en Suzhou. Así que visitó el templo por los cuencos durante su segundo viaje al sur, pero no los encontró. Después de regresar a Beijing, el emperador pidió a los artesanos que fabricaran un par de cuencos de bambú y que inscribieran un poema redactado por el propio emperador. Y 28 años más tarde, cuando volvió a Suzhou, ordenó a los artesanos que fabricasen otro par de cuencos con jade, pero que los pintaran de azul. Estas historias indican que el emperador Qianlong era una persona resuelta y bastante comprometida con el budismo. La exhibición estará abierta al público en el Centro de Arte Guardian en Beijing hasta el próximo 14 de marzo. CGTN en español.